Todavía no la veo. Okay, Ya, me ya la veo. ya se ve, excelente. Ok, bueno, si ya todos lo ven y no hay inconveniente, entonces ya voy a empezar. Ok, ¿ya se ve la pantalla completa? Sí. Excelente, gracias. Bueno, muy buenos días, doctora, compañeros. Me presento, mi nombre es Nájera Patiño Erika Vanessa y el día de hoy les voy a hablar del tema correspondiente que es vitiligo. Bueno, los subtemas que abarcaremos para comprender un poco este tema es la definición, los datos epidemiológicos, la fisiopatología, su clasificación, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y bueno, empezando por la definición, la palabra vitiligo como tal también la pueden encontrar con su sinónimo conocido como leucodermia adquirida idiopática. Y como tal es una enfermedad pigmentaria adquirida por destrucción selectiva, parcial o completa de los melanocitos que va a afectar piel y mucosas. Se va a caracterizar por manchas hipocrómicas y acrómicas que van a ser asintomáticas y de curso crónico e impredecible. Su etiología es de causa desconocida. No obstante, sí se han hecho varios estudios y varias investigaciones para conocer en qué está afectando a estos pacientes que la llegan a presentar. Pero como tal, ¿de dónde proviene este término? El término vitiligo, o bien de latín, que fue un consenso al que se llegó después, tiene una historia muy controversial. De hecho, este término como tal tuvo ciertas discrepancias porque el significado como tal en la época de Celso, más o menos por el inicio de la era cristiana, se conocía como vitulus, lo que significa becerro. Después, en el latín, se dio el término de vitus, que significa defecto o mancha. Entonces, como tal, en conjunto, de latín se va a conocer vituli vitellus, que van a ser manchas blancas en la piel de los terneros. Quiere decir que esta patología se asemejaba mucho en esa época a las manchas que tenían ciertos becerros al final. Y de hecho es muy parecido, como lo pueden ver en esa imagen. Ahora bien, los datos epidemiológicos es de que esta patología va a ser muy frecuente. No obstante, tiene una distribución mundial y afecta a todas las razas, predominando en climas cálidos. Su prevalencia va a ser del 0.5 al 2% mundialmente y en la raza blanca hasta un 8.8%, que va a ser igual al que se encuentra en la población de la India. Ahora, aquí en México va a figurar entre los cinco primeros lugares de consulta dermatológica, con un porcentaje cercano al 5%. Ahora bien, si ustedes se ponen a buscar las guías de práctica clínica, de hecho, estas marcan que estamos en el tercer lugar en la prevalencia de esta patología. Se va a observar en todas las edades, pero es más prevalente en las mujeres. 50% de los casos van a comenzar antes de los 20 años o pueden comenzar desde la sexta semana de edad. También hay, más adelante van a ver que en las clasificaciones también se observa que antes de los 30 años pueden aparecer ciertos tipos o clasificaciones que hay para el vitíligo, pero ahorita se los explico más adelante. Ahora, algo que se ha asociado con la edad avanzada es que puede haber una enfermedad tiroidea, artritis reumatoide, diabetes mellitus y alopecia areata que puedan generar ser propensos a presentar esta patología. Ahora bien, comenzando por la fisiopatología, bueno, se tiende a considerar que hay un grupo de trastornos fisiopatológicos heterogéneos con fenotipo similar y susceptibilidad genética. Empezando por el primero que se asocia a la fisiopatología, pues son los factores genéticos. De aquí se piensa que hay una herencia autosómica dominante y claro, lo vamos a encontrar en los pacientes cuando estemos haciendo nuestro interrogatorio, que en un 30 a 40% van a presentar antecedentes familiares con esta misma patología. Ahora, el segundo mecanismo que se conoce es a través del regulador NALP1, que va a codificar para la proteína 1 de repetición rica en leucina o también conocida como NACHE. Esta se ha encontrado en poblaciones de Europa. Y bueno, es más que nada para una de las clasificaciones de vitíligo que se conoce como vitíligo generalizado y también que se puede encontrar en algunas enfermedades autoinmunes, como algunas de las que les mencioné, que pueden generar la propensión a presentar el vitíligo. El tercer mecanismo de fisiopatológico que se conoce es por los HLA y los que se asocian son el A2, DR4, DR7, también el DQV1, asterisco 0303, el DDR1, el XBP1, el NLRP1 y también, pues el cuarto está asociado a un HLA, el B13. No obstante, este no solamente
podríamos decir que esa parte, sino que este está relacionado también a anticuerpos antitiroideos. Entonces, por eso este es descrito de forma individual. Ahora, como se los mencioné también hace unas diapositivas, hay alteraciones de la inmunidad, tanto humoral como celular, que van a tener correlación con esta patología. Entre ellas, nosotros tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, también a la enfermedad de Addison, alopecia areata, psoriasis, también enfermedades tiroideas y artritis reumatoide. Bueno, en el vitíligo muy diseminado se ha encontrado la presencia de autoanticuerpos contra antígenos de superficie de melanocitos intracelulares y contra células no melanocíticas. También es menos frecuente, pero se han encontrado relación con los anticuerpos contra TRP1 y TRP2. Y finalmente, pues las alteraciones de la inmunidad celular quizá se ha pensado que se condicionen por aberraciones de la vigilancia inmunitaria. Ahora, en este esquema se habla un poco de cómo al melanocito le afecta tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. En este caso se ve en el complejo de histocompatibilidad, tanto tipo 1 como tipo 2, pero el más involucrado es el tipo 1. ¿Esto por qué? Pues porque los linfocitos CD8 van a ser aquellos que van a atacar al melanocito y le van a generar daño. No obstante, también con la generación de anticuerpos, aquí se va a ver afectado igual, la respuesta inmune va a ser principalmente hacia el melanocito. Y bueno, esto como tal, pues va a generar su destrucción o bien la lisis de la célula que es el melanocito. Ahora, con estos mecanismos fisiopatológicos que les comenté, no solamente son los que se han estudiado, sino que también se llegaron a proponer ciertas teorías para explicar lo que sucede a trasfondo con el melanocito. Entre ellas, la primera es la de autocitotoxicidad, en la cual hay una disminución de la catalasa y de la superóxido dismutasa que va a elevar los niveles de peróxido de hidrógeno. A su vez, pues esto va a generar que haya una lisis celular e inhibición de la tirosinasa, que esto es muy importante porque nos sirve para la producción de la melanina. La siguiente teoría tiene que ver con factores neurológicos, en la cual, pues primero que nada, se ha visto en el segmentario, vitíligo segmentario, que como también se los mencioné, les voy a hablar de las clasificaciones más adelante, porque es muy importante reconocerlas, ya que tanto en las fisiopatologías como en los tratamientos se abarca para cada tipo. Pero bueno, siguiendo con los factores neurológicos, aquí se cree que terminaciones nerviosas van a segregar sustancias citotóxicas. Entre ellas, el neuropéptido Y, también va a haber un aumento de la noradrenalina y una disminución de la acetilcolinesterasa, las cuales se han estudiado que son sustancias citotóxicas para el melanocito. La tercera teoría es la emergente, en la cual hay señales alteradas de supervivencia celular provenientes de los queratinocitos, en la cual se va a cortar la supervivencia tanto de los melanocitos como de los queratinocitos, y esto a su vez va a provocar el vitíligo. La siguiente, y que es muy interesante a mi perspectiva, es la melanocitorragia, en el cual se encuentra el fenómeno de Koffner. Bueno, este fenómeno se asocia con un traumatismo que sucede en la del paciente y en el cual va a elevar la tenacina, la cual es una glucoproteína, y esto va a generar la inhibición de la adhesión de los melanocitos a la fibronectina, lo que va a generar que lleguen a la superficie y se pierdan. El siguiente son los estudios psicológicos. Estos tienen que ver más con los factores estresantes a los cuales puede estar expuesto el sujeto, en este caso el paciente, como lo que puede ser una inhibición psicosexual, histeria, hostilidad, neurosis, angustia, dificultad para establecer buenas relaciones familiares e introversión, la cual puede desencadenar esta patología. Ahora sí, les estuve diciendo tanto del vitíligo segmentario como el vitíligo generalizado, pero no les he comentado su clasificación. Como tal, estas que les mencioné son dos de las formas que se ha clasificado al vitíligo. No obstante, en el 2012, la Conferencia de Consenso sobre Cuestiones Globales sobre el Vitíligo generó un esquema de clasificación para esta patología, en el cual pues, se llegó al consenso de que se abarcara en dos categorías, el cual es el vitíligo no segmentario y el segmentario. Bueno, aquí como pueden ver en esta tablita, se observa cómo el vitíligo no segmentario tiene varios subtipos, en el cual pues, el primero que también ya les mencioné es el generalizado.
En este se van a encontrar máculas simétricas bilaterales y despigmentadas en una distribución aleatoria en toda la superficie del cuerpo. También tiene un inicio generalmente antes de los 30 años, lo cual pues tiene que ver mucho también con la epidemiología, que como les mencioné, se ha encontrado que puede ser antes de los 20 años, pero en este tipo de vitiligo se observó que el generalizado en particular puede comenzar hasta antes de los 30 años. Y bueno, también va a evolucionar con el tiempo. También hay otro subtipo que se conoce como el acral o acrofacial, en el cual solo se encuentra en extremidades y la cara. También está el focal y en mucosas. Como se los dije en la definición, va a afectar tanto piel como mucosas. Y en este caso, pues pueden ser varios sitios donde esté, donde haya mucosa, o bien también está asociado a que hay un vitiligo generalizado. El universal, pues este va a involucrar un 80 al 90% de la superficie corporal. Algo que me faltó decir es de que el generalizado se define también como aquel que va a abarcar más del 50% de la superficie corporal. Y el universal, pues aquí como lo dice, del 80 al 90% de la superficie corporal. Porque si se dan cuenta, el generalizado y universal, pues pareciera que son sinónimos casi casi las dos palabras, pero son diferentes. Ahora, el vitiligo segmentario también lo tenemos como el monosegmental, bisegmental y plurisegmental, en el cual va a haber una distribución asimétrica unilateral de máculas blancas que coinciden con un segmento cutáneo. El monosegmental es el más común y también hay una edad temprana de aparición, pero puede estabilizarse de manera rápida. Ahora, algo también que es importante mencionar de estos dos subtipos a los que se llegó consenso es de que el más común es el generalizado, es el que más podemos encontrar casos. También hay otro que se llama mezclado, en el cual hay una combinación tanto del vitiligo no segmentario como el segmentario. Y bueno, aquí pueden ver algunos ejemplos en el cual se ve cómo hay un vitiligo facial, también en un vitiligo segmentario en este pequeño infante, y cómo se puede ver también en la boca. En la región peribucal también es muy común encontrarlo, no obstante, aquí como pueden ver, se encuentran estas manchas en los labios directamente. Ahora, este cuadro no termina solamente en estas dos clasificaciones, sino que también se pueden encontrar variantes raras y aquellas que son desclasificadas. Pero las que nos van a importar va a ser tanto el vitiligo segmentario como el no segmentario y sus subtipos. Ahora, el cuadro clínico son lesiones bilaterales y simétricas, las cuales pueden predominar tanto en dorso de las manos, muñecas, antebrazos, contorno de ojos, boca, también piel cabelluda o bueno, sí, piel cabelluda, la punta de los dedos, también zonas genitales y pliegues de flexión. Como pueden ver en todas estas imágenes, puede abarcar todas estas partes que les mencioné donde se puede encontrar esta despigmentación. Ahora, el vitiligo se va a presentar típicamente con máculas y parches despigmentados asintomáticos. No va a haber ningún otro síntoma asociado, solamente estos pequeños cambios en la tonalidad de la piel. Y se asocia a que es como color blanco, como leche o tiza, que van a carecer, como les dije, de signos clínicos. Y también algo importante es que no va a haber inflamación. Las lesiones elementales que se producen, como les mencioné, son máculas. Pero estas máculas van a ser de 5 milímetros a 5 centímetros o más de diámetro. Ahora, lo importante y que siempre hay que recordar, y se los voy a recalcar, es el color. Va a ser de color tiza o bien como de leche. Van a ser blancas y con bordes bien delimitados. Ahora, algo que también se menciona en la literatura es cómo saber que la enfermedad está avanzando. Como tal, pues la enfermedad va a avanzar si se observan el crecimiento gradual de las máculas, ya sea antiguas o que haya de nueva aparición, que haya otras de nueva aparición, con bordes convexos. De ahí nosotros podemos ir indagando cuánto o aproximar un poco de cuánto lleva esta patología. No obstante, no es muy certero, pero es algo indicativo. Ahora, las manchas suelen aparecer en zonas de roce, presión o fricción. Algo que se me olvidó mencionar en una de las teorías en las cuales se encontraba el fenómeno de Koffner es de que también se asocia mucho a que el vitiligo puede aparecer por quemaduras. Así que hay que tener muy en cuenta también eso. Las manchas pueden ser hipocrómicas o acrómicas de color blanco, mate uniforme, con límites netos. Y pueden ser curvilíneas. También forman figuras irregulares y pueden dejar islotes de piel sana. El diagnóstico como tal se puede realizar a través de la clínica. Más que nada con la exploración física, que veamos al paciente y podamos encontrar
estos detalles que les mencioné hace un momento puede ser suficiente. Pero bien, si nosotros queremos hacer indagar un poco más o descartar ciertos diagnósticos diferenciales, podemos hacer uso de la luz de Wood. En este caso, la luz de Wood nos va a ayudar para identificar las manchas del vitíligo en piel muy clara. Es donde se llega a ocupar. Ahora vamos a poder observar áreas despigmentadas que van a emitir una fluorescencia azul blanca brillante y van a aparecer claramente delimitadas cuando nosotros acerquemos la luz de Wood. Y la siguiente es la dermatopatología. En esta como tal, tiene mucho que ver también con la histopatología de la enfermedad, que al realizar una biopsia nosotros podemos observar cómo hay una falta de melanocitos y de melanosomas en los queratinocitos. Es decir, que al hacer la biopsia nosotros podemos llegar a confirmar que no haya otra razón que esté generando esta despigmentación. Lo que sí es importante saber, pero eso se los voy a decir más adelante. Primero, terminando con esto, los análisis de laboratorio. Como les mencioné, se está asociando mucho esta patología con ciertas enfermedades autoinmunes. Ejemplo de ello, sería descartar algún problema tiroideo. Por ello, en estos análisis se van a pedir tanto tiroxina T4, también hormona estimulante de la tiroides, la glucemia en ayunas para ver que también no haya algún problema en cuanto a diabetes, un hemograma completo con índices para descartar anemia perniciosa y también una prueba de estimulación de ACTH para descartar enfermedad de Addison. O bien, si nosotros la confirmamos, de ahí nosotros podemos pensar que sí se puede llegar a presentar el vitíligo. Ahora sí, esto es a lo que quería llegar hace rato que les hablaba de la dermatopatología. La biopsia de piel no es necesaria y se debe realizar solamente para excluir otras enfermedades hipocromiantes o bien si nosotros no estamos muy seguros de que sea vitíligo. En este caso, también se aconseja una interconsulta a oftalmología y a revisión audiometría con audiometría tonal, porque hay ciertos síndromes que pueden ser asociados a despigmentación también, en los cuales se va a ver afectado también tanto los ojos como la audición. En este caso, cuando nosotros tenemos vitíligo, la audición es normal. Lo único que sí se puede notar a nivel ocular, pero que no es algo que vaya a disminuir la agudeza visual, es que los melanocitos en el ojo van a estar, el epitelio pigmentario también va a estar afectado. La retina y la coroides también en un 30-40% van a verse afectadas. Entonces es lo único por lo que nosotros podríamos decir, un chequeo para descartar que en otros síndromes donde sí haya otros problemas a nivel ocular y auditivo, podamos pensar. Ahora, debe investigarse la enfermedad tiroidea autoinmune. Como les dije, los exámenes de laboratorio que les dije hace ratito pueden servirnos para poder ver si está asociado a alguna enfermedad autoinmune el vitíligo. Y ahora algo que se recomienda también es el SAVES, el Self-Assessment Vitiligo Extent Score, el cual nos va a ayudar para poder ver si es factible y rápido poder medir la condición de cómo se encuentra el paciente en cuanto a la extensión de esta patología. Ahora, el diagnóstico diferencial, como les mencioné, sí hay varias patologías en las cuales nosotros podríamos pensar y en las cuales ya tendríamos que hacer estudios a mayor profundidad. Entre ellas se encuentra el nevo de Sutton y otros nevos acrómicos. El nevo de Sutton, déjenme ver si puedo ponerles el puntero. Aquí está. Es este. También hay otros nevos acrómicos como este que se puede ver en este niño, en la parte del dorso. Ahora también tenemos otras patologías como casos indeterminados de lepra, en los cuales sí se podría pensar que estamos ante la presencia de vitíligo, no obstante hay que confirmar bien si es vitíligo o bien si tenemos un caso de lepra. Ahora también hay dicromía por hidroquinona, este es un medicamento que puede provocar despigmentación. También está el mal de Pinto, pero este tiene que ver más que nada con una enfermedad bacteriana, me parece. Entonces también hay que descartarlo porque es muy semejante al vitíligo. Ahora, la pitiriasis versicolor es la imagen que ven en este lado izquierdo. Entonces, si observaron las imágenes que les pasé en un principio, sí se parece también mucho. La de abajo es la pitiriasis alba y la que encuentran a su derecha es el pie baldismo, que es muy semejante al albinismo, pero si pueden ver, hay tanto manchas hipocrómicas como hipercrómicas.
Ahora, llegando al tratamiento, bueno, me gustaría mencionar mucho algo que se mencionó también en otras patologías, en la cual es muy importante decirle al paciente y aclararlo de que esta enfermedad no va a ser curable. Es una enfermedad que podemos controlar, y eso en ciertos casos, porque va a haber algunos factores que pueden generar que esta patología sea más difícil de poder controlar. Y hay que mencionárselo al paciente, decirle de una manera que él pueda comprender que podemos controlarlo. Y bien, algo que también se recomienda, y más que nada es por este rechazo social que pueden llegar a tener estas personas, o que llegaron a tener, porque en tiempos pasados sí se llegaba a discriminar a las personas con esta patología, es poderle recomendar ir con un psicoterapeuta. Pero también, como lo abordamos en la clase de ayer, tenemos que saber cómo decírselo, porque puede sonar como que le estamos diciendo, vaya al psiquiatra porque pues lo necesita, ¿no? Y la persona o el paciente en este caso puede pensar que lo decimos porque o está loco o tiene alguna patología de este estirpe. Pero no, hay que aclararle que es más que nada también por salud mental y para que entienda cómo también tiene que hacerles ver a los demás que esta patología pues es algo común, aunque pareciera que no, y también a sobrellevarla, ¿no? Entonces, como tratamiento, aparte de esta recomendación al psicoterapeuta, son los protectores solares. Los protectores solares nos van a ayudar tanto a proteger la piel afectada como evitar quemaduras. En este caso, como también se los mencioné, las quemaduras pueden también generar propensión a presentar vitiligo. Entonces, se recomiendan los protectores solares. Como ya vimos, los mejores pueden ser los de FPS 30. Y también, pues aquí, como pueden ver, no solamente son protectores solares, sino que estos ya son como los que mencionamos en algún momento, son protectores solares en maquillaje. Entonces, el maquillaje cosmético también puede ayudar mucho, y más que nada en la literatura se menciona que son muy factibles para las mujeres que se resienten más y que también son más propensas a presentar esta patología. No obstante, este maquillaje cosmético pues puede usar para ambos sexos, eso no es relevante, pero pues mayormente por la distribución y prevalencia en las mujeres es recomendable. Ahora, son útiles marcas como la Covermark, también la Dermachrome, la Dermablend y la Clinic Bronze Health. También pues esta que les puse de ISDIN es muy buena, entonces pueden ser recomendaciones útiles para los pacientes en estos casos. Ahora, ya hablando de tratamientos farmacológicos en específico, nosotros tenemos repigmentación. La repigmentación se va a recomendar para máculas circunscritas y también en otros casos. En este apartado como tal se recomiendan, por ejemplo, la repigmentación para llegar a restablecer permanentemente la pigmentación normal que debería tener la melanina, bueno, debería generar la melanina. Entonces, en este caso nosotros tenemos a los glucocorticoides tópicos, en el cual si ustedes se ponen a ver en las guías de práctica clínica, nos dividen a los grupos de las clasificaciones de vitiligo, más o menos creo que son 5, en las cuales ahí se hace hincapié de un listado con los glucocorticoides tanto de alta como baja intensidad. Entonces ahí se van recomendando a través de ciertos esquemas cómo debemos emplearlos. Por si gustan checarlos, más que esto no lo agregué porque era muy extenso, pero si puedo les pongo la referencia por si gustan verlo, porque es un listado muy, muy grande. Ahora bien, nosotros vamos a recomendar los glucocorticoides para modular la respuesta inmunitaria, que es la que se piensa es el factor principal que genera esta patología. Se prefieren de vía tópica por sus efectos, pero hay que tener cuidado por sus efectos secundarios a largo plazo. Como también lo mencionamos, hay que ser muy claros en cuánto tiempo deben usarlo y no sobrepasar ese límite porque pueden generar algunos trastornos, ya sea ejemplo de ello como el síndrome de Cushing. Hay que también evaluar mucho el riesgo-beneficio que tenga el paciente, ya que si nosotros también les queremos dar algún glucocorticoide sistémico, tenemos que ver si realmente le va a favorecer al paciente o no. Y bueno, en caso de optar realmente por los glucocorticoides, o en este caso corticosteroides, se debe recomendar ciertos glucocorticoides, pero de baja potencia, para poder iniciar el tratamiento. Ahora, el siguiente son los inhibidores de calcineurina tópicos. Estos como tal son el tracolimus y el pimecrolimus, los cuales pues van a ser eficaces cuando se combinan con radiación UVB o tratamiento con láser excímero, el cual ahorita les voy a explicar también más adelante. Y lo que se ha visto es que producen resultados muy, muy buenos, pero ligeramente inferiores a los glucocorticoides tópicos. Y su utilidad se manifiesta más o menos en de 3 a 6 meses.
El siguiente es la fotoquimioterapia tópica con 8-metoxipsoraleno tópico, o abreviado 8-MOP, y la radiación UVA. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que, podemos administrar un soraleno, que es un medicamento que se va a activar al exponerse a la luz, entonces por eso se incluye la exposición a la luz UV, o bueno, en este caso al UVA, y con ello, pues nosotros vamos a tener un beneficio, pero solamente en el vitiligo acrofacial. Ahí es donde va a ser muy beneficioso. De hecho, como pueden ver en la imagen de aquí a la derecha, es una fotoquimioterapia. La imagen de la izquierda es el láser excimero, el que les mencioné hace un momento. Entonces, en este como tal, pues se han encontrado mejores resultados también en la cara. Se recomienda más para el vitiligo acrofacial. Y bueno, se aprobó por la FDA porque son muy prácticos y útiles. También tienen un efecto inmunosupresor muy bueno y estimula a los melanocitos. Se indica aproximadamente de 2 a 3 sesiones para poderlo tener, para poder obtener un 50 al 100% de repigmentación en los pacientes que tengan este vitiligo acrofacial. Ahora, la siguiente repigmentación es cuando nosotros tenemos vitiligo generalizado, en el cual pues, se recomienda una fotoquimioterapia generalizada, el cual pues, va a ayudar con un tratamiento, o bueno, más bien, esta fotoquimioterapia generalizada se realiza con luz UVA también, me parece. Y bueno, puede efectuarse también con soralenos, como el que les mencioné hace rato, el 8-MOP, es uno de ellos, que puede ser beneficioso en conjunto con la luz UVA para poder repigmentar, que como ya se los mencioné, su efecto va a ser tanto inhibir la respuesta inmunitaria como evitar que los melanocitos sigan perdiéndose. Ahora bien, la UVB de banda angosta, este es muy importante porque se ha visto que puede ser un buen tratamiento de primera elección y produce mejor repigmentación que la fotoquimioterapia generalizada con UVA. Así que esta tiene una duración en la cual debemos observar al paciente con un resultado de aproximadamente de 3 a 6 meses. En este periodo de tiempo es donde nosotros vamos a observar la diferencia en la pigmentación de la piel, en cómo estas manchas hipocrómicas o bien acrómicas van a ir desapareciendo y el tono de la piel va a ser un poco más oscuro o bien asemejándose al original del paciente. Así que en este caso es un buen medicamento, es un buen tratamiento y también pues tiene eficacia y seguridad estudiadas. El siguiente es el mini injerto. Bueno, esta es una técnica útil para las máculas de vitiligo segmentario y es resistente al tratamiento que ya les mencioné, al tratamiento que ya sea por luz UVA o bien por los dispositivos que también les comenté. Entonces, en este caso, pues podemos ocuparlo, se prefiere injertos autólogos de Tiersch, o bien aquí lo que tenemos es de que tanto el tratamiento con mini injerto como un tratamiento coadyuvante con luz, ya sea PVA o NVVB, que es el que les mencioné hace rato, el de la banda angosta, podemos llegar a tener mejores resultados para que pueda verse la diferencia a largo plazo, como lo pueden ver aquí. Aquí se ve el paciente que presenta el vitiligo en cara y cómo poco a poco con el mini injerto se va disminuyendo esta mancha hipocrómica. Ahora, la despigmentación, pues nosotros lo podemos realizar con blanqueamiento de la piel con monopensileter de hidroxiquinona al 20% en crema. Esta solución tópica nos puede ayudar más que nada para despigmentar en cierto color, para más bien despigmentar en el color de piel, es decir, que se vea de una tonalidad más pareja en este caso. Y bueno, tiene una tasa de éxito superior al 90% este tipo de crema, lo cual pues va a generar que las máculas de vitiligo que se ven como de blanco de tiza puedan tener un color más parejo al color original del paciente. Entonces aquí podemos ver cómo este tratamiento de despigmentación puede ser muy útil. A la izquierda se observa cómo el paciente tiene estas manchas hipocrómicas mucho más claras que el tono real de su piel y a la derecha se ve cómo se ve un poco más parejo, más asociado al tono de la despigmentación. Pero pues es muy útil y es de hecho mucho más efectivo. Ahora, el pronóstico de esta patología es que, como les mencioné, es algo que tenemos que aclararle al paciente, solamente podemos controlar, pero no podemos curar.
Entonces, estas lesiones pueden permanecer estables o bien progresar lentamente durante años. Y en la mayoría de los casos, la extensión y distribución de las lesiones pueden cambiar durante el curso de la vida. Es decir, si esta va teniendo un periodo ya más crónico, como les dije, podemos notarlo en ciertos cambios en el tamaño y la forma de las máculas. O bien encontrar también nuevas lesiones. Ahora, la progresión es común en pacientes con antecedentes familiares de vitiligo no segmentario, también aquellas que puedan llegar a presentar, en las que nosotros pensemos en el interrogatorio que presentan fenómeno de Koffner, y aquellas que tienen afectación en la mucosa. De hecho, estas que les puse aquí, estos puntos, son muy importantes porque se ha visto que puede haber un mal pronóstico. Es decir, que son pacientes que van a tener, va a ser más difícil el tratamiento y por ello nosotros tenemos que buscar el mejor para cada quien. Es decir, que la tasa de progresión del paciente va a ser individual e impredecible, y esto tenemos que también nosotros tenerlo muy en cuenta al momento de dar el tratamiento y, como les mencioné, de las variedades que hay, ver el que mejor pueda acoplarse a la presentación que tenga el paciente. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Y estas son mis referencias. Me basé más que nada en un artículo que salió hace poquito, en el cual ya se habla un poco más de los tratamientos, que es lo que está como muy... Hay muchas discrepancias en los libros, pero eso es todo. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien su presentación, su investigación estuvo amplia y la hizo muy fácil de comprender. Bueno, miren, respecto al vitiligo, aquí sí vamos a pues enfatizar varias cosas. Entonces, el vitiligo, entonces, es para empezar, como nos explicó la doctora Nájera, es una enfermedad que no se cura. Acuérdense que la piel, como cualquier otro órgano, tiene enfermedades. Entonces, más o menos podemos explicarle al paciente haciendo una analogía, porque también muchos pacientes tienen diabetes como enfermedades tiroideas, como ya lo habíamos notado, ¿okay? Entonces, podemos decirle, mire, como ocurre con el órgano páncreas, el paciente siempre va a estar con un tratamiento hipoglucemiante o con insulina, y eso es para toda la vida. Si comprende que se va a seguir aplicando el medicamento o tomando el medicamento durante toda la vida, pues el órgano piel es igual. En el caso del vitiligo no tiene cura, puede ser progresivo, las manchas pueden aparecer con un carácter intermitente, es decir, muy rara vez ceden espontáneamente, pero con tratamiento pueden repigmentar. El tratamiento es para tratar de repigmentar lo que ya está blanco, sin embargo no es un tratamiento curativo, ajá. Es decir, debido a todos los mecanismos fisiopatológicos que ya estamos, que nos hizo comprender muy bien la doctora, porque son muchos factores dermatológicos, neuroendocrinos, que están funcionando, que están haciendo que esta persona en particular, este enfermo, tenga vitiligo, ¿ok? Aún no se sabe bien la causa, las teorías son múltiples y también se cree que la etiopatogenia es múltiple. Los factores genéticos, número uno, son determinantes, ¿ok? Pero también los ambientales, ya les comentaba, los anticuerpos que están circulando que provienen desde el sistema nervioso central hasta tiroideos, o los que están relacionados con enfermedades autoinmunes pancreáticas. Entonces, es una enfermedad sumamente compleja. La otra parte es que puede estar, la mayoría de los casos, no está asociada a ninguna enfermedad endocrina. Más del 80% de los casos, 80-90% de los casos, no se encuentra ninguna otra enfermedad. Eso también tenemos que tenerlo claro. Si nosotros encontramos en la estadística que el vitiligo se presenta más en la vida adulta, generalmente es el vitiligo, este vitiligo que tiende a la generalidad, o el acrofacial, son los tipos más comunes, efectivamente. Sin embargo, hay algún tipo de vitiligo que empieza a edades más tempranas. Doctora Nájera, ¿hay vitiligo en niños? Sí, de hecho, como se los recalqué, no hay una edad particular. Sí se ha visto que que hay en personas menores de 30 años, pero en los niños también tiende a afectar. Lo que sí leí es de que en ellos es más fácil a que desaparezca, o sea, que no se quede de por vida, sino que sí tienda a remitir.
y por ello no es como muy común el estar viendo niños que sean tratados por vitiligo, porque tiende a remitir. Bueno, es lo que yo leí. Sí, la cuestión del tratamiento de niños es importante. Hay niños que tienen vitiligo desde los 3 años de edad, más o menos es la edad promedio de pediatría que lo podemos observar. Pero aquí el impacto psicoemocional del vitiligo en los niños es sumamente devastante. Yo tengo pacientes adultos y pues les pido por favor que no se burlen, que precisamente seamos empáticos y nos pongamos en el lugar de otras personas, porque así me han dicho, ¿no? Es que cuando era niño me decían el queso de puerco y las lágrimas se le salen a las personas adultas, hombres o mujeres que han tenido vitiligo desde la infancia. Entonces, aquí para recalcar el efecto psicoemocional que puede tener el vitiligo en un niño, efectivamente durante el tratamiento o parte del tratamiento de adultos o niños debería ser pues la aceptación de la enfermedad, porque como ya vimos no se cura. ¿Hasta dónde va a porque siempre es lo primero que le dicen los papás o el adulto con vitiligo, me voy a desmanchar todo y voy a andar todo pinto, pues no lo sabemos, ¿no? No sabemos qué progresión va a tener en cada persona, ¿ok? Entonces, aquí sí es muy importante, primero, ser empáticos, ser muy cuidadosos con los comentarios que hacemos respecto al tratamiento psicológico o psiquiátrico que podría tener una persona con vitiligo. Y lo primero es la aceptación de la enfermedad. Les voy a pedir que si la doctora les comparte o nos comparte, si es tan amable a mí también, el artículo de revisión para que todos lo puedan leer y entendamos los mecanismos fisiopatológicos en un contexto más actual. Bueno, entonces aquí la otra parte que quisiera reforzar, bueno, son los cuadros clínicos. Entonces puede haber vitiligo desde la infancia, sí, es poco común. También el vitiligo en la infancia es muy común que sea perianal, es decir, abarcando mucosas o en región genital. Incluso hay bebés que tienen vitiligo en la zona del pañal, pero bueno, eso ya es en edad más temprana que 3 años. Es raro, pero también lo hemos observado. Bueno, entonces los tipos clínicos, los más comunes son el generalizado, el acrofacial. Generalmente el vitiligo se describe como una dermatosis. ¿Qué, doctora? ¿Cómo lo describimos clínicamente? ¿Cuáles son las localizaciones anatómicas o cómo tiende a ser el vitiligo? Yo había visto que como tal el vitiligo podía ser tanto en la cara, es lo que va a abarcar, o también Exacto. Se puede encontrar en extremidades, que es lo más común. De hecho, las imágenes que le mostré, ahí es donde se muestra que se ven en las manos, en las muñecas, también en las piernas, también puede abarcar, pues, no pliegues, pero sí en la parte, por ejemplo, de las rodillas. Entonces, es más común en extremidades, cara y ya, creo que eso es lo más común. Sí, lo que quiero que me diga es que es una enfermedad periorificial, es decir, en la cara, si ya nos había comentado que es en la cara y en las manos, pero en la cara es periorificial, es decir, alrededor de los ojos, de la nariz y de la boca, donde se desarrolla primordialmente. Entonces, como este es un intentaría hacer una clase de más de evolución clínica o de, no sé, de enfatizar la exploración física que ustedes tienen que hacer. Entonces, encontramos con que el vitiligo es una enfermedad que tiende a ser bilateral, simétrica, periorificial, y que tiende a desarrollarse en las caras extensoras, es decir, en las áreas donde hay fricción, ¿ok? Por eso ocurre mucho en los nudillos, alrededor de las uñas, en las muñecas, en los codos. Como ya mencionó el fenómeno de Kebner, que no es exclusivo del vitiligo, como ya vimos, también se presenta en psoriasis, en líquen plano, es determinante, y ya hemos visto los mecanismos fisiopatológicos por los cuales ocurre este fenómeno de Kebner. Es decir, en zonas de roce se pueden presentar las lesiones de estas patologías, ¿okay? o la dermatosis. Bueno, entonces, en cuanto a los tipos clínicos, esos son importantes. Sí hay una diferencia entre el generalizado y el universal. El vitiligo universal, mire, doctora, yo no sé si la foto que nos presentó de las piernas, a mí me parece, no sé qué descripción tiene ahí en su artículo o la fuente donde lo sacó, que más bien es un tratamiento con PUVA, porque si habla de despigmentación, es despigmentación completa, ¿eh? O sea, la piel se pone blanca. Bueno, no sé si ustedes seguramente sí conocen a este cantante Michael Jackson, o lo conocieron, o tienen alguna referencia de alguna época en la vida, ¿okay? Este personaje resulta que sí tenía vitiligo, y bueno, en alguna época de su vida se hizo famoso por
usar un guante, un solo guante, pues resulta que ahí tenía vitiligo en la mano y por eso se ocultaba, ¿no? Es cuando empezaba a tener estas manchas blancas. Pero después se generalizó y utilizó estos fármacos despigmentantes, por eso se hizo blanco, ¿no? O sea, en realidad sí, es, sí hay una razón médica y sí es, no es así nada más la ciencia ficción, ¿no? Sí realmente es posible que una persona con vitiligo generalizado utilicemos hidroquinona en grandes, no al 2 al 4%, que es el despigmentante habitual, sino en concentración de más de 20% para despigmentar. Seguramente ustedes han visto la calle o alguien que tiene un tipo de vitíligo en donde está toda la cara blanca y nada más les quedan como unas chapitas ahí de pigmento oscuro. Y es, ahí es donde los dermatólogos podemos utilizar esta despigmentación para precisamente blanquear esa zona que ya queda ahí residual y que no es cosméticamente atractiva para nadie y el paciente está inconforme. Entonces, esas pequeñas manchas, esas es lo único que vamos a tratar en un vitíligo generalizado, ¿ok? Porque esta sustancia es sumamente tóxica, incluso es carcinogénica, entonces no le vamos a poner en todo el cuerpo eso, es únicamente para manchas que ya son residuales, que tienen años ahí y que podemos tratar con un despigmentante, ¿ok? Entonces, y aparte es irreversible, ¿eh? Esta despigmentación que hacemos es irreversible con esta sustancia que es un derivado de la hidroquinona, pero que tiene otra fórmula química, ¿ok? O sea, no es exactamente igual a la hidroquinona que utilizamos, que vienen los despigmentantes comunes. Hay que mandarla a hacer, no la venden así como que en la farmacia, entonces no la pueden encontrar libremente. Hay que mandarla a hacer a un laboratorio y se tiene que tener una licencia para poder indicar este medicamento, ¿ok? Entonces no es así, no es un mito y tampoco es fácil hacer esta despigmentación completa. Bueno, entonces... quedamos que cuando el vitíligo, la forma de vitíligo más común empieza alrededor de los 30 años y ya les digo, la pregunta más común es, ¿me voy a desmanchar todo? Pues no lo sabemos, es impredecible, tiene que aprender a vivir con esto y vamos al tratamiento. Entonces, respecto al tratamiento, siempre tenemos estas opciones terapéuticas que son los glucocorticoides, los inhibidores de la calcineurina. Entonces, como ya habíamos platicado, los inhibidores de la calcineurina, o sea, el proalid, tacrolimus, pimecrolimus, elidel, así se llaman, y son las sustancias en general también, las utilizamos en la cara o la podemos utilizar en formas alternas con los glucocorticoides. Es decir, hay estudios en donde nos podemos respaldar, hacer un tratamiento más que nada en pulsos, por ejemplo, decirle de lunes a viernes, use el inhibidor de la calcineurina y el sábado y el domingo o solamente un día de la semana un corticosteroide de alta potencia. Aunque sea la cara, les vuelvo a insistir, siempre bajo un monitoreo médico estricto y por el tiempo que nosotros estemos indicando, de acuerdo a evolución, ¿okay? Los tratamientos tópicos, efectivamente los dermocosméticos que tienen color ahora son muy, muy útiles, son muy socorridos. Los usan hombres y mujeres y podemos aprovechar los que tienen filtro solar y tienen maquillaje, así camuflajean las manchas y nos dan esa protección solar. Porque ya hablamos que la radiación, la quemadura solar, también puede hacer que el vitíligo se extienda. Entonces, el primer paso del tratamiento del vitíligo es que en zonas expuestas hay que usar filtro solar, porque si no, durante los años los pacientes empiezan a desarrollar carcinomas epidermoides, queratosis actínicas en las áreas del vitíligo, porque esa piel se queda totalmente... pues expuesta a los efectos de la radiación sin ninguna protección del sistema pigmentario. Bueno, respecto a la fotoquimioterapia, entonces tenemos el tratamiento con UVA, que es un soraleno, que es la sustancia que se llama 8-MOP, que puede ser vía oral o tópica. Entonces hay formulaciones tópicas en donde se aplica la sustancia en la mancha y se expone a luz ultravioleta A, obviamente, como ya habíamos comentado, todo esto es controlado y son aparatos, es aparatología que se puede tener en un consultorio de tratamiento para vitiligo, psoriasis, linfomas cutáneos, como ya les había comentado. Son como camas de bronceado, así literal, que son unas cabinas donde entra el paciente con completo, sin ropa o con ropa interior nada más, se le colocan unos lentes protectores y se expone a la luz ultravioleta de diferentes intensidades y diferentes tipos. Puede ser ultravioleta A y ultravioleta B, la más eficaz es de banda estrecha.
todas son eficaces, ¿eh? Pero la que podemos utilizar más frecuentemente es la de banda estrecha, la luz ultravioleta B de banda estrecha. Entonces el paciente aquí, también el paciente tiene que tener pues la disposición y el tiempo y los recursos económicos para desplazarse. Como ya les había comentado en alguna clase, sí hay este recurso en sistema de salud público, está en el Centro Dermatológico Pascua, en el Hospital General de México, en el Hospital Gea González, y también a nivel particular hay varios centros donde hacen fototerapia. Aquí la cuestión es que el paciente tiene que ir por lo menos 3 a 5 veces por semana para recibir esas sesiones de fototerapia. Es por minutos, empezamos por 2 minutos y después vamos aumentando la dosis. Hay, los dermatólogos monitoreamos el tratamiento, pero hay técnicos o enfermeros que están directamente ahí, que no se quemen, que se desarrolle dosis mínima eritema, como ya comentamos, a veces es diferente cada persona y en base a eso también empezamos la terapia. Entonces, bueno, ya es un tratamiento que indicamos los especialistas, que sí está disponible en Ciudad de México y en algunos estados de la República también. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, los mini injertos también los podemos llegar a hacer. Este mini injerto solamente está indicado para vitiligo segmentario, es decir, un paciente que tiene vitiligo segmentario que ya tiene 5 o 6 años con esta parte que pues muy común en los párpados o en algún segmento de la cara. Obviamente los pacientes lo que quieran es que se les repigmente. Entonces se puede hacer este mini injerto, es quitar piel más o menos con sacabocados de 2 milímetros e injertarlos en la zona de vitiligo, es decir, se quita y se pone solamente la epidermis, ¿eh? También hay una técnica muy depurada y muy especial para hacer estos mini injertos. Y sí existe la posibilidad de que le quede una mínima cicatriz, que se le note, pero pues los pacientes están contentos, la piel se ve más homogénea, aunque se van esos circulitos de cicatriz, pero la piel se ve de color homogéneo, ¿ok? Este es un tratamiento que también lo llegamos a hacer en algunas ocasiones, no es lo más común y solamente es para el vitíligo segmentario. Bueno, entonces el pronóstico también está muy relacionado con los antecedentes familiares. Es muy, muy común que las familias se repitan, aunque no es una enfermedad dominante, no es dominante, es decir, no se hereda de generación en generación y todos los miembros de una familia lo tienen. Siempre encontramos un tío, la mamá, el papá, familiares directos que puedan cursar con vitíligo. Y el vitíligo de las mucosas, pues no se trata. No podemos darle púa ni ningún tratamiento al vitíligo de las mucosas. Por lo tanto, en los labios, como las fotos que nos mostró la doctora, en hombres, pues es muy difícil el paciente. Más bien, el paciente lo tiene que aceptar porque no usamos ningún tratamiento para la mucosa, ni labial ni genital, ya que esta mucosa es muy susceptible a tener tumores malignos, y es que utilizamos, por ejemplo, fototerapia, está contraindicado, ¿eh? Ya vimos, ahí no se usa los tratamientos con UVA, UVA, para nada, porque ahí el riesgo de carcinomas epidermoides e incluso melanomas es alto. Bueno, sí podemos indicar algún tratamiento, perdón, con los inhibidores de la calcineurina, pero hasta ahí y ver la respuesta. En realidad es difícil que rápidamente el vitíligo genital u oral. Y pues bueno, nada más, ¿alguien tiene alguna duda? Ah, bueno, sí, perdón, déjeme comentar acerca de los diagnósticos diferenciales. El nevo de Sutton, doctora, el nevo de Sutton es un nevo que tiene un halo acrómico. Creo que el nevo que nos presentó tiene un halo un poquito hipopigmentado, pero en realidad se ven como lunares, es decir, manchas oscuras con una mancha blanca alrededor, y eso se llama fenómeno de Sutton o sutonización. A veces retiramos los lunares con fenómeno de Sutton en una persona con vitíligo porque eso puede llegar a promover que se extienda el vitíligo en áreas vecinas. Yo sí los llego a retirar, pero obviamente se les dice al paciente, entonces no es un tratamiento curativo, es un intento por hacer que no se extienda el vitíligo y por retirar la neoformación si es que tiene algunos rasgos displásicos, también eso es importante considerar, ¿ok? Pero no vamos a quitar todos los lunares con un fenómeno de Sutton, tienen sus indicaciones, ¿ok? Bueno, entonces, la lepra, ¿cuál sería? No hemos visto el tema de lepra, doctora, pero sí, si usted leyó un poquito cómo hacemos el diagnóstico diferencial de algunos tipos de lepra, porque efectivamente la lepra no se ha erradicado de México ni del mundo, hay muchos países que tienen lepra, y uno de sus cuadros clínicos son las manchas hipopigmentadas. Como así en general, ¿cómo podemos saber? ¿Usted lo sabe?
Pues no recuerdo bien, pero lo que sí vi es de que hasta en la misma distribución es muy diferente a cómo se ve en el vitiligo. Como habíamos dicho, pues en el vitiligo es bilateral, pero en estas manchas tienden a ser más en dorso, me parece, en dorso y torso, creo. Bueno, yo las vi así en unas imágenes. Sí. Y bien, algo que es importante es que sí hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, cuando estuve leyéndolo con lepra, porque aquí pues sí tenemos una patología muy contagiosa que podemos llegar a confundir y de hecho por eso también se discriminaba mucho a las personas con vitiligo, porque se creía que podían llegar a tener lepra. Entonces, Sí, es como lo único que recuerdo hasta ahora. bueno, sí, doctora, está bien porque, bueno, no hemos visto el tema, pero realmente las manchas de lepra pueden ser hipoestésicas, hipohidróticas y con hipotricosis. Es decir, si hacemos la prueba de sensibilidad es decir, picamos ahí sobre la mancha hipopigmentada y no tiene sensibilidad, pues más bien es lepra, no es vitiligo. Pero bueno, eso ya lo enfatizaremos cuando estemos viendo el tema de lepra. Y el mal de Pinto realmente es una enfermedad que se parece mucho al vitiligo. Hay hipopigmentación y áreas manchas acrómicas, pero esta es una enfermedad, era una enfermedad endémica en Veracruz, es una enfermedad del trópico, pero ahorita ya se cree que está erradicada, aunque no hay estudios que lo avalen completamente porque no hay mucha epidemiología, y era una infección bacteriana. Entonces, de hecho, hasta la actualidad, muchas personas así, es que tiene el mal de Pinto, pues es vitiligo más bien, ¿no? El mal de Pinto ya prácticamente no existe y no es nuestra región endémica aquí, el centro del país, perdón. Bueno, entonces no es mal de Pinto, es vitiligo y el mal de Pinto ya está erradicado y solo se presentaba ahí por Veracruz y no hay evidencia científica de que todavía se presente de forma epidémica. Bueno, el albinismo y el piebaldismo también son diagnósticos diferenciales, sobre todo en la infancia. Los nevos acrómicos también. Hay nevos acrómicos que están presentes ahí desde el nacimiento o son muy discretos cuando el bebé está en etapa neonatal, los primeros 3 meses, y después ya se empieza a notar y entonces ya vienen los papás y los pediatras a preguntarnos que si es vitíligo, ¿ok? Entonces, aquí sí hay que tener muy en cuenta la evolución y realizar una vigilancia. O sea, ¿cómo le decimos eso no es vitíligo? Bueno, tenemos que hacer, no le vamos a hacer una biopsia porque no le vamos a dejar una cicatriz a un bebé ni lo vamos a someter a un procedimiento quirúrgico solo porque en nuestra cabeza tenemos dudas, ¿no? O sea, es mejor tomar la vigilancia, es decir, en 3 meses ese nevo tiene que crecer de forma proporcional a cómo está creciendo el bebé y más bien son nevos acrómicos, ¿ok? Eso es lo único que le podemos decir. Luego, ¿cómo se llama la despigmentación de los pelos? El pelo blanco por vitíligo, ¿cómo se llama? Ay, no lo recuerdo, doctora. Sí lo había leído, pero no lo recuerdo. Perdón. No, se llama poliosis y bueno, el vitíligo también afecta el pelo. Hay mechones blancos que pueden ser también marcas de nacimiento o lunares acrómicos de nacimiento, pero también en el curso del vitíligo pueden hacerse los vellos o los pelos despigmentados. De hecho, es muy, miren, a veces el vitíligo hasta para los dermatólogos es difícil de diagnosticar, ¿eh? O sea, viene un paciente con una mancha muy discreta, así pequeñita, y nosotros nos quedamos pensando, ¿será vitíligo? ¿Será dermatitis solar hipocromiante? En fin, y el signo patognomónico es que el vello o el pelo esté despigmentado. Si vemos una mancha acrómica o hipocrómica y lo vemos con la lupa así, con una buena luz, y podemos ver que el pelo está blanco o el vello, pues el diagnóstico es vitíligo, porque no hay ninguna otra enfermedad que despigmente los pelos, porque el problema está en los melanocitos, ¿ok? Por ejemplo, en la pitiriasis alba o dermatitis solar hipocromiante, pues es un problema epidérmico y los pelos nunca, nunca sufren ningún daño en su pigmento. El vitiligo es la única enfermedad en donde los melanocitos causan por todos estos procesos patológicos, mueren, dejan de producir pigmento y también en los pelos. Entonces, ahí sí nos podemos ayudar a revisar clínicamente con detalle a ese paciente. Ya les digo, si nos acercamos, le vemos con la lupa las manchas en la cara que tienen el vello acrómico, pues realmente ahí sí llegamos al diagnóstico definitivo y también la luz de Wood nos ayuda muchísimo. Ponemos al paciente con la luz de Wood y las manchas blancas pues se ven más blancas. Entonces, esas son las únicas herramientas terapéuticas perdón, diagnósticas que nos pueden ayudar. Y la biopsia, claro, pero como les dije, no podemos dejarle una cicatriz por algo que ni le vamos a cambiar el pronóstico, ni el diagnóstico, ni el tratamiento. Entonces, pues eso sí, no lo consideraría, ¿no? Tendría una indicación así muy, muy precisa para hacer una biopsia y
para establecer el diagnóstico de vitiligo. A veces ni siquiera en la misma biopsia podemos hacer el diagnóstico de vitiligo, ¿ok? Entonces son más útiles estas herramientas que es la luz de Wood o pues el examen clínico, la evolución, en fin. ¿Alguien tiene alguna duda? Este lo tengo que preguntar. Si alguien tiene alguna otra duda, porque ya tengo que. No, doctora. Bueno, entonces les comparto ese artículo de revisión y por favor revisen los mecanismos fisiopatogénicos del vitiligo y las opciones terapéuticas. ¿Okay? Bueno, entonces muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, doctora. Buen día. Hasta luego. Gracias, doctora.